nos vamos a despedir y dejar paso a la doctora Pastora Pérez Pérez, vocal de SECA y miembro del Grupo de Seguridad del Paciente, y a la doctora Asunción Cañada Dorada, responsable de Salud Pública de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del SERMAS. Así que muchísimas gracias y gracias por habernos permitido a los moderadores en esta mesa participar y estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por la presentación. Y bueno, yo también quería agradecer al Comité Científico el que me hayan permitido pues, moderar esta mesa junto con Asunción Cañada. Como os han comentado, esta mesa lo que vamos a escuchar son 8 de las 16 mejores comunicaciones que están seleccionadas como mejores comunicaciones a la jornada. Y antes de empezar con la primera, sí me gustaría recordaros que podéis realizar vuestras preguntas a través del chat y que en este caso sí os aconsejaríamos que pusierais en primer lugar a quién va dirigida la pregunta. Al final pues tendremos del orden a 10 o 15 minutos de un seguro enriquecedor debate. Y sin más, vamos a dar paso a la primera comunicación que nos la presenta Cecilia Calvo Pinta, que es del Servicio de Farmacia Sociosanitario del Servicio Navarro de Salud. Y la comunicación es el sistema de prescripción electrónica para centros residenciales, una barrera frente a los errores de medicación. Cuando queráis. Buenos días, soy Cecilia Calvo, farmacéutica del Servicio de Farmacia Sociosanitario del Servicio Navarro de Salud. Os voy a presentar la comunicación Sistema de Prescripción Electrónica para Centros Residenciales, una barrera frente a los errores de medicación. El problema que nos encontramos con las personas que viven en centros residenciales es que no suelen tener ni completos ni actualizados sus tratamientos farmacológicos en la historia clínica electrónica del Servicio de Salud. De este modo, es muy frecuente que en la receta electrónica de estas personas no se actualicen las prescripciones, sino que el mantenimiento se haga en programas informáticos propios de la residencia a los que tienen acceso únicamente sus profesionales o incluso que se mantengan en formato papel. Se produce así una situación de alto riesgo de errores de medicación, principalmente en aquellas ocasiones en las que estas personas residentes son atendidas por profesionales sanitarios diferentes a los de su centro. Por ejemplo, en asistencias en urgencias, cuando la persona ingresa en un hospital o cuando acude a una consulta externa, en donde los profesionales del Servicio Navarro de Salud que les atienden tienen como referencia el tratamiento de receta electrónica y también en algunos casos en los que la persona cambia de residencia. De tal forma que con los pacientes de residencias es frecuente que no sepamos cuál es su tratamiento y que planteen problemas para ser atendidos por el sistema sanitario. En el año 2017, en la Comunidad Foral de Navarra, se implanta un modelo de atención farmacéutica en el que las residencias públicas dependen de un servicio de farmacia específico. En este momento están incorporadas al modelo 4 centros, 2 residencias de mayores y 2 de discapacidad intelectual. La actividad clínica de las farmacéuticas de este servicio de farmacia tiene la finalidad de optimizar la farmacoterapia y detectar problemas relacionados con la medicación. Comprende la asesoría a los profesionales de la residencia, la revisión y validación de los tratamientos de las personas residentes y la dispensación de los medicamentos mediante un sistema individualizado en dosis unitarias, que permite acondicionar los medicamentos de las personas residentes en bandejas semanales como la que podéis ver en la imagen. Para desarrollar esta actividad se necesitaba una herramienta informática que permitiese la prescripción por parte de los médicos de las residencias y la validación y dispensación electrónicas desde este servicio de farmacia. Como condición, se estableció que tanto los médicos de las residencias como los del servicio de salud deberían poder prescribir electrónicamente en un entorno compartido y visible para todos los profesionales sanitarios que asistan a estas personas, para que todos podamos conocer cuál es el tratamiento real y actualizado de las personas residentes. De tal forma que además dispongan de una historia farmacoterapéutica única. Para lograr este objetivo, el Servicio Navarro de Salud, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, desarrolla un producto informático llamado Lamia Sociosanitario, que está vinculado a la historia clínica del Servicio Navarro de Salud, en concreto a la historia clínica de atención primaria, que se llama Atenea. Lamia Sociosanitario se empezó a implantar en estas residencias a mediados de 2018. A los médicos y enfermeras de estas residencias se les da acceso a Atenea, con el perfil de profesional de atención primaria, de tal forma que pueden consultar la historia, no solo la de primaria, sino también la hospitalaria,
solicitar pruebas de laboratorio, solicitar interconsultas y también incorporar información clínica de los pacientes a su historia. Exactamente igual que cualquier profesional de un equipo de atención primaria del Servicio Navarro de Salud. Este producto informático permite prescribir electrónicamente y que las farmacéuticas del servicio de farmacia validen estas prescripciones y dispensen los medicamentos. En lo que respecta a la prescripción, en el entorno único de prescripción presente en la historia clínica Atenea de estas personas residentes, pueden prescribir tanto los médicos de las residencias como los del servicio de salud. En aquellas consultas de atención primaria, en urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, al alta de una hospitalización, en consultas externas, en consultas de salud mental. De tal forma que la historia farmacoterapéutica de la persona residente es solo una y está formada por las prescripciones de los diferentes médicos que le asisten. Como he dicho, las farmacéuticas del servicio de farmacia pueden validar y dispensar los medicamentos correspondientes a estas prescripciones también en la AMIA sociosanitaria. Cuando la prescripción la introduce un médico de la residencia, que estas líneas de prescripción se identifican con una cruz roja, esos medicamentos pueden ser dispensados desde el servicio de farmacia. Si la prescripción proviene de un médico del servicio de salud, que ha actuado en una urgencia, en la alta hospitalaria, en consultas externas, la línea de tratamiento se identifica con una cruz verde y puede ser transformada en cruz roja por un médico de una de las residencias o bien, en situaciones excepcionales, puede ser dispensada desde una oficina de farmacia, bien en el horario ordinario o bien por parte de una farmacia de guardia, utilizando el sistema de receta electrónica. En caso de que la necesidad surja en un momento de urgencia en el que no se dispone del medicamento en el botiquín de la residencia, o bien que esté fuera del horario de apertura del servicio de farmacia. Con estos dos canales de dispensación se garantiza el acceso del medicamento las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Además, las farmacéuticas del servicio de farmacia validan todas estas prescripciones y concilian la medicación en las transiciones asistenciales, porque de esta manera la historia farmacoterapéutica del paciente es veraz, ya que coincide exactamente con lo que se dispensa y con lo que se administra al paciente y se mantiene permanentemente actualizada. Tanto los profesionales sanitarios de la residencia como los del servicio de salud pueden visualizar el tratamiento farmacológico de las personas residentes en cualquier asistencia sanitaria, tanto médicos como farmacéuticos, enfermeros, cualquier profesional. En la diapositiva tenéis un ejemplo de un tratamiento de un paciente. Todas las líneas con cruz roja están prescritas por el médico de la residencia y los tratamientos se dispensan desde el servicio de farmacia. La línea con cruz verde es un tratamiento que se puso en una asistencia en urgencias extrahospitalarias en un fin de semana que desde la residencia llamaron al 112 y ese medicamento estuvo disponible para su dispensación en una oficina de farmacia. Podemos concluir, por tanto, que tras el diseño y desarrollo informático realizado, se dispone de un producto informático llamado LAMIA sociosanitario que cubre con las necesidades que he expuesto y que está implantado en 4 centros, que supone un total de 370 plazas, con previsión de implantarla en las 9 residencias públicas de Navarra, que suponen un total de unas 800 plazas. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, podéis escribir al correo electrónico que veis en la pantalla. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. A continuación viene un caso que enseña. Este no lo, el primer autor de, bueno, la comunicación se llama La culpa fue del citocromo y el primer autor de la comunicación se llama Carlos Jiménez Martínez. Es un residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Daroca, Madrid. Cuando quieras. Esta 13ª jornada de seguridad del paciente en atención primaria desde el Centro de Salud de Daroca vamos a presentar el siguiente caso. La culpa fue del citocromo. Tenemos una paciente de 44 años que de antecedentes personales presenta retraso mental leve, trastorno de la personalidad obsesivo que precisó un ingreso por un episodio delirante, esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Como tratamiento habitual tiene aripiprazol, cromipramina y alprazolam. Acude a nuestro centro de salud por una adenopatía cervical, como vemos en la imagen. Desde nuestra consulta la derivamos hacia el servicio de infecciosas donde es diagnosticada de una tuberculosis ganglionar. Se inicia tratamiento con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol y tras una semana de tratamiento
vuelve a consultar en el centro de salud con unas ideas megalomaníacas, heteroagresividad, que precisan un ingreso en su hospital de referencia por un brote psicótico. Descubriendo, interrogando a la paciente y viendo su historia, se descubre que el aripiprazol y la rifampicina presentan una interacción por inducción del citocromo 455-3A4A. La rifampicina actúa como un inductor enzimático de este citocromo y se disminuyen las concentraciones del aripiprazol, porque por lo que en este caso, si hubiéramos ajustado las dosis previamente, podríamos haber evitado desencadenar un brote psicótico en esta paciente. Para analizar el caso usamos el protocolo de Londres, donde encontramos que entre los factores contribuyentes existían las patologías complejas de esta paciente, que tiene seguimiento por distintos especialistas, así como los recursos humanos. Hay una sobrecarga muy grande de trabajo y hay una falta de tiempo para ver al paciente de una forma global, así como ausencia de farmacéuticos o farmacólogos clínicos que revisen los tratamientos de pacientes complejos. También hemos observado que no hay una comunicación fluida entre los distintos especialistas que tratan a la paciente, ni tampoco con los que la reciben en urgencias. También una parte importante son los recursos técnicos y es la falta de protocolos interdisciplinares de pacientes polimedicados. También podría la falta de aplicaciones que nos determinaran las posibles interacciones a la hora de prescribir los siguientes fármacos. Como conclusiones, creemos que es importante que se optimice la comunicación directa entre los diversos profesionales para realizar un abordaje integral de los pacientes, así como integrar aplicaciones de interacciones, que las hay ahora mismo, hay muchísimas en el mercado, pero siempre están en webs externas, lo que hace más difícil su introducción en el trabajo diario. También elaborar protocolos en pacientes polimedicados para hacer un seguimiento más estrecho de estos pacientes, tanto por sus médicos de atención primaria como por farmacéuticos. Muchas gracias por vuestra atención. Pues felicidades a este grupo de residentes por el análisis que han hecho. Quiero recordar que el chat lo tenéis abierto para hacer todas las preguntas que consideréis y que al final pues, nos quedarán 10 o 15 minutos para el debate. Así que os animamos a que le hagáis alguna pregunta a los autores de estas comunicaciones. La siguiente comunicación la presenta Mercedes Pereira Pía, que es farmacéutica de atención primaria del Centro de Salud de San Roque, Lugo. Y la comunicación se titula La calidad del árbol de prescripción electrónica, más allá de la dispensación en farmacia. Cuando queráis. Hola, soy Mercedes Pereira y trabajo como farmacéutica de atención primaria en Lugo. Con nuestro trabajo, calidad del árbol de prescripción electrónica, más allá de la dispensación en farmacia, queremos llamar la atención que a los clásicos problemas de prescripción que justifican nuestro trabajo de revisión y conciliación de la medicación, la e-receta añade lo que llamamos prescripción orientada a la dispensación. ¿Qué queremos decir con esto? Pues nos referimos a prescripciones que se emiten con dosis y frecuencias más altas de las recomendadas por el médico o medicaciones que permanecen en el árbol de prescripción que deberían haber sido suspendidas. ¿Cuál es el warning de esto? Que estamos enviando información a otros sanitarios del árbol de prescripción de la medicación que toma el paciente errónea. Y es una información sobre la que otro sanitario puede estar tomando decisiones equívocas a la hora de volver a prescribir al paciente. O también tener en cuenta que esa es la información que le damos al paciente impresa y que se lleva a su domicilio de cómo debe tomar la medicación y que muchas veces va cargada de errores. Entre septiembre del 2020 y febrero del 2021, revisados casi 2.000 pacientes, encontré discrepancias entre la dosis prescrita y la dosis recomendada en medicaciones, sobre todo aquellas que se permite dosis individualizadas, como son las insulinas, inmunosupresores, tratamientos psiquiátricos, Lesintron, los AINES y tratamientos agudos. Pero además no se suspenden medicaciones de muchas clases, afecta muchísimas prescripciones, pero
como seguridad, como dato de seguridad, la doble antiagregación que se mantiene normalmente durante un año después de un síndrome coronario agudo o la colocación de un stent, los cambios anticoagulantes que pasan de antivitamina K, anticoagulantes directos o incluso que mantienen heparinas, las tres prescripciones a la vez después de un ingreso hospitalario o un periodo de inmovilización, y también, por ejemplo, los IVPs que se usan a dosis plena durante un tratamiento hospitalario porque lo justifica, pero que luego permanecen como crónicos en la prescripción que el paciente se lleva para su casa, ¿no? Y que ya no estaría justificado. Cuando intentamos resolver esto durante los años que llevamos trabajando y sobre este tema, encontrábamos un cruce de culpables. Atención primaria culpaba al hospital de que no hacía correctamente las prescripciones. El hospital dice que no es su trabajo, que es algo que debe hacer atención primaria. La farmacia dispensa porque dice tener una orden médica, que es la prescripción, y el paciente recoge la medicación porque la farmacia se lo dispensa. A raíz de la situación de la pandemia, de la situación COVID, el sistema gallego de salud apuesta por el farmacéutico de atención primaria para renovar tratamientos en caso de que que bajas médicas, saturación de agendas y que el paciente no consiguiese una cita para renovar su medicación en momentos en que tuviese que interrumpir el tratamiento. Nosotros decidimos que aprovechar esta situación de poder modificar la generar recetas para trabajar con el paciente, ya que hablábamos con él, y limpiar o actualizar estos árboles de prescripción. Así, en este periodo, de las insulinas basales se han reducido 115 dosificaciones, supusieron de la insulina basal reducir 115 prescripciones, 17 hubo que aumentarlas. En las insulinas preprandiales, 43 prescripciones se redujo a la dosis. Decir en este caso que en todos los casos hubo que desechar medicaciones caducadas, cajas caducadas, y que en alguno desplazamos la receta de próxima dispensación hasta finales de 2022. Más del 80% de los inmunosupresores permanecían con la dosificación de carga inicial. 49 prescripciones de tratamientos psiquiátricos hubo que reducir la dosis, más de 100 en sintrones, redujimos más 71 prescripciones de analgésicos o AINES. En cuanto a las medicaciones suspendidas, aquí ya cardiología normalmente ya saca la doble integración como doble, aguda durante un año, y todas aquellas anticoagulantes que se cambian pasan por nosotros para revisar la financiación, que cumplan el IPT. Entonces ya ahora podemos anular esas otros anticoagulantes, antivitamina K, sobre todo heparinas, que puedan venir, que preceder al nuevo anticoagulante. Creemos que es importante concienciar al prescriptor de la importancia del riesgo que supone mantener esta prescripción electrónica no actualizada. Trabajamos en ello hace años, ya desde hace años, y creamos un vídeo a través de la Agencia de Conocimiento del ACIS, que no llegó a buen fin, no se publicó. Hoy todos los residentes que pasan de familia, que pasan por la consulta, la primera pregunta que les hago es ¿es el árbol de prescripción información útil o solo vale para la dispensación en farmacia? Se quedan un poco perplejos, pero en pocos segundos ya te dicen que sí, que es una información útil y que utilizan en urgencias para tomar decisiones sobre el paciente. Creemos que una vez identificado el problema que existe, debe priorizarse y protocolizar, pero lo que justifica este trabajo es que hemos tenido el arma para resolverlo. Quedaría priorizar y protocolizar, pero es un paso que deben hacer los gestores. Creemos que hoy la actividad de todo profesional debe dirigirse a aportar valor, y que el sistema gallego de farmacia de atención primaria aporta valor en la seguridad de la prescripción, por tanto, en la seguridad del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu gran comunicación. A continuación,
Vamos a escuchar Creando escenarios libres de sujeciones. Y la persona que nos lo va a presentar es María de las Ángeles Domínguez, que es médico geriátrica en el centro residencial El Valle, en Montijo, en Extremadura. Cuando queráis. Buenas tardes, soy María Ángeles Domínguez Domingo, médico geriatra en el centro residencial El Valle, y os paso a detallar la comunicación presentada a esta 13ª jornada de seguridad del paciente en atención primaria, que versa sobre la creación de escenarios libres de sujeciones. El centro residencial El Valle está en la localidad de Montijo y pertenece al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y a la Atención a la Dependencia. Es un centro monográfico en demencias neurodegenerativas que abre sus puertas en 2007. Es 100% de titularidad pública. Es un centro con 88 plazas sociosanitarias y 20 plazas de centro de día. Con la incorporación al centro de dos geriatras en el 2015, mi compañera y yo analizamos la prevalencia de las sujeciones crónicas que mantenía el centro y estaba en torno al 70%. Haciendo ética de la negativa, es decir, no poniendo nuevas sujeciones físicas y quitando algunas de las ya pautadas, conseguimos pasar una prevalencia del 30% en el año 2018. Como motor de la mejora de la calidad asistencial y en pro de la seguridad del paciente, pues planteamos a la dirección del centro la total retirada de las sujeciones, ya que estas pues no previenen, no curan, no ayudan a un diagnóstico, no son terapéuticas, quitan la capacidad y son causa de graves complicaciones. Para ello nos asesoramos por el programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer de CEOMA, cuyo gol estándar de calidad es la tolerancia cero en sujeciones. Y según este programa hicimos primero un diagnóstico preliminar del centro con el censo de residentes y las estadísticas de caídas, y luego se formó al personal y se trabaja en un equipo interdisciplinar, sobre todo el trabajo de mayor peso y con mayor requerimiento de tiempo fueron las múltiples reuniones, pues estableciendo un plan de trabajo, constituyendo un comité de sujeciones para elaborar pues, qué diagnósticos teníamos en deficiencia de seguridad pasivas y proponer soluciones y poder ir retirando las sujeciones físicas que había pautadas en el centro. Las reuniones fueron múltiples y el trabajo fue arduo y con un cambio de actitud también del personal. También se tuvo que adecuar el entorno, tanto del espacio habitacional con sensores de movimiento nocturnos, incorporadores o medias barandillas, como vemos en la tercera y en la cuarta foto, con camas de cota cero que van al suelo, tatamis, suelos acolchados en habitaciones de pacientes que tenían mayor riesgo de caídas. También se tuvo que habituar el espacio residencial, pues con circuitos de deambulación para pacientes que presentaban un wandering, con circuitos también que tenían actividades sensoriales, como la que vemos en la primera foto. Se tuvieron que adaptar los sillones a las necesidades que presentaban los pacientes. Por ejemplo, el tercer sillón es un sillón ergonómico para pacientes que tienen mal control de tronco. El segundo es una medida para evitar deslizamientos en silla de ruedas en el traslado. Y también se identificó a los residentes caedores de repetición y se les pautó el uso de un brazalete identificador para que hubiera un mayor tono de alerta para posibles caídas. También se instauró protectores cefálicos y de caderas en los pacientes de alto riesgo de caídas. Hubo también que elaborar medidas sobre el personal, sobre todo en una atención en lugares donde estaban los residentes, pues un tono de vigilancia más alerta y de vigilancia más estrecha ante pacientes con mayor riesgo de caída, interiorizar y normalizar la vida nocturna en el centro, no hacer una rotación con una atención más estrecha y más directa al mismo grupo de residentes. Y también, pues, ante cualquier evento centinela que nos hiciera pensar en una sujeción física, pues se hicieron las múltiples reuniones que tuvimos que hacer muchas durante todo el programa. Se hizo también un protocolo de uso de barandillas y una política de uso de silla de rueda. Así, en el año 2019 nos dieron CEOMA, nos acreditó de forma puntual. Por llevar un año sin sujeciones físicas y elaborar el programa, y posteriormente en el 2021, tras 3 años libres de sujeciones, pues nos han hecho una acreditación definitiva. El resultado, pues 3 años libres de sujeciones, 3 años sin consecuencias y complicaciones derivadas de su uso,
3 años sin pérdida de la función cognitiva, del funcionamiento físico, de la continencia esfinteriana, de la integridad cutánea y del apetito, por ejemplo, que derivan de su uso, sin muerte súbita, sin sufrimiento psicológico y sobre todo sin pérdida de la dignidad de la persona. Y como otros efectos colaterales, pues que nos van a llevar a nos incentivan a seguir realizando estudios en este escenario libre de sujeciones, pues hemos obtenido otros hallazgos que bien no los hemos buscado directamente, por lo cual no podemos evitar si están algunos sesgados, pero es verdad que son las cifras, pues nos apuntan a que no hay un incremento en el número de caídas ni caídas con consecuencias graves, como vemos en esta gráfica. Han disminuido las úlceras por presión, como vemos en esta otra. No han incrementado el uso de psicofármacos, como vemos en esta otra. Sí que se ha mejorado el clima laboral y ha disminuido los accidentes de trabajo. Y sobre todo, lo que no hemos tenido que incrementar ha sido la plantilla, y con la misma plantilla con la que usábamos sujeciones, es la misma plantilla que tiene otra forma de cuidar y otra actitud que nos hace ser un centro libre de sujeciones. Muchas gracias y un saludo. María Ángeles, excelente la iniciativa que habéis puesto en marcha dentro de vuestra residencia. Os recuerdo que la parte del chat está abierta y que os aconsejamos que pongáis el nombre de la persona, de la autora al que va dirigida la comunicación, para que no tengamos problemas para designar la pregunta. Gracias. A continuación, Isabel Gómez Balbuena, que es del Servicio de Farmacia de la Dirección General del Sureste de Madrid, nos va a presentar la experiencia de mejora, estrategia de comunicación del servicio de farmacia para garantizar un uso seguro de la vacuna frente a la COVID-19. Cuando queráis. Buenas, soy Isabel Gómez Balbuena y os voy a hablar de una intervención que hemos hecho enfocada en la mejora o en intentar mejorar la seguridad del paciente. Esta estrategia la hemos titulado como Estrategia de Comunicación del Servicio de Farmacia para garantizar un uso seguro de las vacunas frente a la COVID-19. Como sabéis, en diciembre del 2019 aparece un nuevo tipo de virus de la familia coronavirus que hasta a principios de abril ha producido más de 2,5 millones de fallecidos en el mundo. Desde que aparece el coronavirus, la COVID-19 por primera vez, empieza una contrarreloj para encontrar, para descubrir la vacuna frente a este virus. Esta contrarreloj acaba en diciembre de 2020, cuando se autoriza la primera vacuna contra la COVID-19, que es del laboratorio Pfizer y tiene el nombre de Comirnaty. Posteriormente se autorizan el resto de vacunas disponibles en la actualidad. ¿Y qué pasa? Que estas vacunas presentan diferencias importantes, no solo entre ellas, sino también con respecto a las de uso más habitual en plena atención primaria. Es por eso que desde el grupo técnico COVID de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria se planteó una serie de medidas para informar a los profesionales sanitarios e intentar disminuir estos riesgos que podían afectar a la seguridad de los pacientes. ¿Vale? ¿Qué medidas se tomaron? Pues una de ellas fue elaborar material informativo dirigido a enfermería. Para ello se creó un grupo, un pequeño grupo formado por un enfermero y 3 farmacéuticos de atención primaria que elaboraron documentos informativos muy visuales con los requisitos de conservación, preparación y administración de las distintas vacunas que iban a estar disponibles para los profesionales de atención primaria. También se hicieron una serie de sesiones formativas y resolución de consultas por parte de los FAPS, ¿vale? Impartieron webinars sobre las distintas vacunas a los centros de salud y, como decíamos, se resolvieron dudas relativas a las vacunas por correo electrónico principalmente, pero también por teléfono. En el momento de mandar el abstract a la jornada, se habían elaborado 2 fichas, ¿vale? Conocidas o dadas, le dimos el nombre de boletines PharmaApp COVID de Comirnaty y de Vascebria, que eran las 2 vacunas que en ese momento estaban disponibles en atención primaria. Posteriormente se habilitó Janssen, la vacuna de Janssen, para atención primaria y también se hizo otra ficha igual que las que vamos a comentar a continuación.
Como os decía, esta ficha lo que contiene son los requisitos de conservación, preparación y administración de las distintas vacunas. Todo en una hoja para que sea muy visual y esquemático para que los enfermeros lo vieran en el momento y pudieran evitar tener errores. Estos boletines se difunden a los centros a través de correo electrónico y también se publican en la página web de la consejería, de la intranet de la consejería, en el apartado de vacunación COVID. Como veis, aquí está el primer boletín que se hizo, que fue la de Pfizer, porque como hemos dicho, fue la primera que se autorizó y la primera que estuvo disponible para las comunidades y las que se empezaron a usar, se empezó a usar en atención primaria. Este boletín o este documento, como veis, está dividido en varias partes y todas las otras dos boletines que hemos hecho mantienen el mismo tipo de formato para llevar una homogeneidad. Como veis, el primer paso es la conservación del vial sin diluir, después la dilución de la vacuna, la preparación de la jeringa y la administración de la vacuna, ¿vale? Lo mismo para la de AstraZeneca. Haciendo hincapié en lo que lo diferencia, pues como por ejemplo la dosis que lleva el vial, ¿vale? Sabéis que la de Pfizer lleva 6 dosis, la de AstraZeneca son 10 dosis, el volumen de administración, el de Pfizer son 0,3 mililitros, mientras que la de AstraZeneca, perdón, son 0,5 mililitros. También la diferencia que hay entre la distancia que hay entre la primera dosis de Pfizer y la segunda, y la diferencia que hay entre la primera de AstraZeneca y la segunda de AstraZeneca, ¿vale? Entonces, para hacerlo fácil y que se vea rápidamente. Como os comentaba, posteriormente se hizo la de Janssen, que sigue el mismo tipo de estructura que hemos comentado. La conservación del vial sin perforar, cómo se preparan las jeringas y la administración de las vacunas. Importante de Janssen, y como todos sabéis, es que es una única dosis y por eso está aquí especificado única dosis de 0,5 mililitros. ¿Vale? Pues otra de las medidas que se habían tomado, que os he comentado, eran la de los webinars, ¿no? La de dar sesiones formativas a los centros de salud, no solo a los médicos, sino también a las enfermeras. Se hicieron 11 webinars en total en 132 centros de salud. ¿Y de qué iba la sesión formativa? Pues principalmente de los mecanismos de acción, de la eficacia, de la seguridad y de los datos en mundo real tras vacunación en Israel y Reino Unido, que teníamos esos datos en ese momento. Y como también la otra medida que se tomó fue pues, lo que es nuestro día a día, ¿no? Resolver las consultas que nos podían tener los médicos o los enfermeros o las enfermeras. Al final fueron 28 consultas registradas. Hay que decir pues, que al final el día a día te come y no se registran todas las... Al final no terminas por registrar todo lo que haces. Bueno, tenemos 28 consultas registradas de varios tipos, de varios temas. Pues qué hacer en pacientes con enfermedades reumáticas, en trasplantados, en epilepsia, con antecedentes alérgicos, con alteración de la coagulación. Bueno, preguntas que seguramente que a todos vosotros os lo habrán hecho durante todo este tiempo, porque es algo que preocupa y que crea un poco de incertidumbre. Y por supuesto, como no, también hubo preguntas de la quinta dosis de Pfizer, luego la sexta, ahora 7, se puede sacar 7, no se puede sacar. Bueno, pues estas consultas que seguro que, como decía, os han hecho también a vosotros. En resumen, al final lo que se intentó y lo que perseguíamos era disminuir el riesgo de las vacunas, intentar que todo el proceso desde que llegan las vacunas al centro de salud hasta que se administran al paciente se hicieran tal como se debe hacer según ficha técnica y que sobre todo que los enfermeros tuvieran un documento de apoyo visual que nada más levantar la cabeza lo vieran y le resolvieran las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu comunicación.
A continuación es María Escorihuela, residente de Medicina de Familia y Familiar y Comunitaria del Centro de Salud San Pablo, la que nos va a presentar el caso que enseña, una rata en su receta. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo soy María Escorihuela y pertenezco al grupo de profesionales de San Pablo que vamos a presentar el caso una errata en su receta por un error en la prescripción de una medicación a una de nuestras pacientes. La paciente es una mujer de 80 años que se ha ingresado en el hospital, en un hospital externo al Sistema Nacional de Salud por una fibrilación auricular y que al alta en el informe se recomienda iniciar un tratamiento frenador con digoxina 0,25, un comprimido en desayuno. Como es un centro externo, no disponen del sistema de ayuda a la prescripción para incluir la medicación en la receta electrónica de la paciente, con lo cual se cita en su médica de familia para introducirlo. Y al final de la mañana de consulta, su médica procede a actualizar esa receta y marca un comprimido de digoxina en desayuno en el sistema que tenemos informático para la prescripción de medicamentos, sin reparar que, por defecto, este sistema ya marca un comprimido de digoxina en merienda, con lo cual al imprimir la receta electrónica, la posología que figura es de 2 comprimidos diarios. Sin embargo, la médica llama al familiar de la paciente, que es el cuidador principal y que administra la medicación, y repasa con él el tratamiento, explicándole que la posología es un comprimido en desayuno y así lo refleja también el informe de alta. A los 20 días de esta primera prescripción, el cuidador acude por otro motivo a consulta y repasan el tratamiento de la paciente, percatándose de que la complementación está siendo de 2 comprimidos diarios, porque el cuidador está administrando la medicación tal y como lo refleja la receta electrónica. Entonces, la médica comprueba que no ha habido ningún efecto secundario a pesar de la sobredosificación y corrige el error en la receta. Para analizar el caso hemos utilizado el protocolo Londres y voy a describir los factores contribuyentes al problema que hemos detectado. El profesional, porque en este caso pues no se comprueba antes de firmar la receta que la posología es la correcta. El paciente, porque ni la paciente ni su familiar se han percatado de que la pauta no era la correcta en la receta y sí en las instrucciones aportadas y en el informe de alta. La información a los pacientes, porque la cumplimentación no se ha comprobado hasta 20 días después de la primera prescripción. Las condiciones laborales, porque la consulta se dejó para última hora de la mañana, como muchas veces dejamos la renovación de receta y los trámites burocráticos, y es un momento en el que el cansancio es muy alto y la tensión empieza ya a bajar, y no dejan de ser consultas que requieren bastante atención y cuidado. Los equipos y dispositivos, porque nuestra aplicación informática tiene algunas pautas prefijadas para algunos medicamentos, no siendo así para otros. Y esto favorece a veces, en lugar de la rápida prescripción, pues que aparezcan errores. El contexto de la organización, porque no hay un sistema de prescripción unificado para todos los centros, pertenezcan o no al Sistema Nacional de Salud. Y eso requiere que en las transiciones haya una segunda prescripción que facilita la aparición de errores. Este es nuestro sistema electrónico de prescripción. Como vemos, cuando se añade un comprimido de digoxina, la pauta ya preestablecida es de un comprimido en merienda. Y al añadir un comprimido en desayuno y tabular para aceptar la prescripción, no se borra y puede dar lugar a un error. Un poco las conclusiones que hemos sacado es que estas transiciones requieren la revisión de medicación con una atención especial. Hay que comprobar que la pauta se ha entendido por parte de nuestros pacientes, tanto después de la prescripción como transcurridos algunos días, y prestaremos atención especial a los tratamientos que lleven una prescripción prefijada en el programa que utilizamos. Ahora estamos intentando conseguir un listado de estos fármacos e incluso la previsión es que algunas de estas se pudieran eliminar porque pueden incluso confundir
más que acelerar el proceso de prescripción, que es para lo que están previstos. Y esa es la exposición de nuestro caso. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que sea de vuestra utilidad. Muchas gracias, María. Un gran análisis y un gran aprendizaje. A continuación, Natalia Alzueta, que es farmacéutica de atención primaria del Servicio Navarro de Salud, nos presenta la siguiente experiencia de mejora. Interacción triple WhatMe, ¿qué podemos hacer? Adelante. Buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de participar en esta interesante jornada. Mi nombre es Amaya Echeverría, soy farmacéutica de atención primaria en el Servicio Navarro de Salud y os voy a presentar en nombre de mis compañeros la comunicación que hemos titulado Interacción Triple WOMI. ¿Qué podemos hacer? La triple WOMI es una interacción que se da cuando un paciente está en tratamiento concomitante con un antihipertensivo IECA o ARA2 y además lleva un diurético y un antiinflamatorio no esteroideo. Para entender cómo ocurre la triple WOMI, es importante describir el mecanismo de acción de los fármacos implicados. Los IECA y los ARA2 disminuyen la angiotensina 2 que produce vasoconstricción de la arteriola eferente y promueve la reabsorción de sodio. Por ello, al inhibir o antagonizar este efecto, lo que se consigue es dilatar la arteriola eferente y, en consecuencia, disminuir el filtrado glomerular. Por su parte, los AINE inhiben la síntesis de prostaglandinas, que en condiciones normales mantiene dilatada la arteriola preglomerular. Así, reducen también el flujo sanguíneo en el glomérulo. Y por último, los diuréticos actúan disminuyendo el volumen plasmático y, por tanto, la tasa de filtración glomerular. Como consecuencia de estos tres mecanismos, nos encontramos que el riesgo de sufrir una insuficiencia renal aguda aumenta un 30% en los pacientes que están en tratamiento con estos tres grupos de fármacos. Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de uso de estos medicamentos, consideramos que la triple WOMI es un problema relevante como para abordarlo e intentar mejorarlo. Utilizamos la base de datos de facturación de receta electrónica para ver cuántos pacientes estaban expuestos a la interacción triple WOMI en agosto de 2018. Se consideraron expuestos aquellos pacientes que en un mismo bimestre habían recogido en la farmacia al menos un envase de diuréticos, un envase de AINE y un envase de un IECA o ARA2. Los datos obtenidos mostraron que 2.040 pacientes llevaban prescrita esta triple asociación, con una edad media de 70,7 años y el 61,6% eran mujeres. Para intentar mejorar la situación de prevalencia de triple WOMI en la población navarra, en 2018 se creó un equipo multidisciplinar, formado por farmacéuticos y médicos de atención primaria y nefrólogos, que trabajamos en el diseño de una estrategia para reducir el número de pacientes expuestos a esta interacción. Además, una vez definida la estrategia, se informó de ella en los centros de salud mediante sesiones informativas impartidas por las farmacéuticas de atención primaria y también se creó una alerta de seguridad que informaba al médico cuando va a prescribir el tercer fármaco que va a dar lugar a esta triple interacción. En Navarra contamos con una herramienta informática para mejorar la seguridad farmacoterapéutica, Observa. Gracias a ella se enviaron propuestas de suspensión del AINE de manera poblacional. Estas propuestas aparecían en la historia clínica de los pacientes que llevaban prescrito el AINE de manera crónica y que además estaban siendo tratados con un IECA o ARA2 y con un diurético, es decir, los expuestos a la triple WOMI. Como se ve en la imagen, el mensaje aparecía por un lado en la historia clínica del paciente dentro de la hoja de tratamiento. Y por otro lado, a cada médico de atención primaria se le mostraba el listado de pacientes de su cupo con propuestas de suspensión por la triple WOMI. Al entrar en la línea de la propuesta de suspensión, aparece un mensaje informativo con el motivo por el que se propone suspender el AINE y tres opciones: aceptar, rechazar o posponer la acción. Si se decide aceptar la propuesta, el AINE queda automáticamente suspendido y si se rechaza o pospone la acción, la prescripción del AINE se mantiene. Para ver los resultados de la estrategia, se analizaron los datos de todos los bimestres desde enero de 2017 hasta diciembre de 2020. Se comparó la media de pacientes expuestos a la interacción triple WOMI un año y medio antes y un año y medio después de la intervención, y se observó un descenso significativo de 431 pacientes, lo que supone una reducción del 19,4% en los pacientes expuestos a esta interacción triple WOMI.
Por tanto, podemos decir que la intervención ha sido exitosa, disminuyendo el riesgo de insuficiencia renal aguda en un número significativo de pacientes y aumentando así la seguridad de los tratamientos farmacológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya, por la presentación. Y la última presentación que tenemos para esta tarde nos la va a presentar Javier Carretero, que es enfermero del Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima, en Madrid. Y el proyecto de mejora se titula Aumentar la seguridad ante una situación de urgencia. Hola, me llamo Javier Carretero Sanz, soy enfermero del Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima, en el área centro de atención primaria de la Comunidad de Madrid, y es un placer haber sido aceptados en la 13ª jornada de seguridad del paciente en atención primaria. Mis compañeras y yo, comunicación, que hemos titulado Aumentar la seguridad ante una situación de urgencias. La atención en urgencias médicas supone un gran desafío para los profesionales de los centros de salud, ya que es escasa la cantidad de casos que nos encontramos de parada cardiorrespiratoria que precisen la técnica de reanimación cardiopulmonar en dichos centros. Las posibilidades de sobrevivir de los pacientes principalmente dependen de aplicar una correcta cadena de supervivencia que está basada en unas técnicas que, realizadas de forma ordenada, consecutiva y en un periodo de tiempo lo más breve posible, han demostrado científicamente ser los más eficientes para evitar errores en el proceso de atención de una parada cardiorrespiratoria. Consideramos que es vital, y así nos apoya la bibliografía, en tener unos conocimientos científicos, una técnica correcta y una formación adecuada que nos proporcione una correcta cadena de supervivencia. Para esto es necesario establecer unos protocolos de actuación en el RCP, normalizar. Como objetivos nos hemos marcado fomentar y mejorar la seguridad del paciente durante la prestación de dicha atención sanitaria ante una situación de riesgo vital, adquiriendo conocimientos científicos, desarrollando protocolos, una correcta organización del personal multidisciplinar y revisiones periódicas tanto de los protocolos, la organización, las actuaciones y un feedback entre el personal que nos permite evaluar dicha técnica y sobre todo prácticas que nos permitan comprobar si hemos adquirido una correcta técnica y una correcta formación. Desde nuestro centro de salud hay una comisión de seguridad del paciente que tiene como objetivo principal renovar el protocolo de RCP en el 2021, aumentar la seguridad de los pacientes y, sobre todo, actualizar el protocolo según las nuevas guías publicadas. Renovar los materiales, revisar las caducidades y la calidad del material, tanto del carro de parada como del maletín de urgencias, un organigrama de revisiones sistemáticas mediante listados checklist y conocimiento de la ubicación del material, actualización de la cartelería y volvemos a incidir en la cadena de supervivencia y la importancia de conocer y aplicar de forma correcta esta cadena. Para ello hemos planificado una formación específica de todo el personal, una organización nueva y, como decía anteriormente, la renovación de la cartelería y la creación de unos nuevos checklists que nos permiten tener una correcta evaluación y organización del material. Lo llevaremos a cabo mediante revisiones sistemáticas del control del material, talleres de formación, sesiones prácticas, simulacros y, por supuesto, a final del año queríamos realizar una evaluación del éxito de las medidas tomadas y un control del éxito de esta planificación.
que llevando estas acciones durante el periodo de 2021 consigamos una mayor adhesión y un cumplimiento de los objetivos que nos permitan una difusión y aprendizaje de la cadena de supervivencia, una correcta implementación en todo el equipo multidisciplinar que permita evitar al máximo los errores o fallos en situaciones de riesgo vital, que todo el personal del centro esté formado en RCP, en soporte vital básico, y sea capaz de aplicar las técnicas de forma correcta y aplicar la cadena de supervivencia, aumentar la eficacia y la efectividad de dicho procedimiento y realizar evaluaciones periódicas cada 6 meses tras la implementación de estas medidas y así valorar la posibilidad de mejoras y el éxito de las mismas. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Javier. A continuación, pues le cedo el paso a Asunción Cañada para que modere el turno de preguntas. Asunción, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Soy Asunción Cañada, Dorado, trabajo en la Dirección Técnica de Procesos y Calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid y pertenezco a ANCA. Bueno, pues hemos tenido de momento pues una puntualización o aclaración, un comentario, una felicitación y 2 preguntas. Si os parece, voy a empezar por la puntualización o aclaración. La CENAR Martínez Sam va dirigida a Carlos Jiménez para la comunicación La culpa fue del citocromo. Dice, sí que hay farmacéuticos de atención primaria en Madrid que pueden revisar los tratamientos a demanda del médico de familia mediante la citación en nuestra agenda. Si la paciente no era polimedicada, 6 o más medicamentos, no se le aplicaría el protocolo de atención al polimedicado disponible en la Comunidad de Madrid. Gracias. No sé si conocéis esa agenda, Carlos, la posibilidad de manera de citaros con el farmacéutico para que os revise el tratamiento. Es lo que creo que se refiere NAR. Sí, soy consciente de que ese recurso existe, pero la realidad es que hay tanto volumen de paciente que solo puedes citar a aquellos de los que realmente tienes dudas o esa otra opción de que tienen toman más de seis medicamentos. Luego ellos te envían un correo a tu correo del programa que usamos en Madrid, pero el problema está en este tipo de pacientes, que son la inmensa mayoría que tienen interacciones que no hay o lo conoce el médico en el momento de prescribir o no te salta ninguna alerta del tipo que sea. Pues cuando usas un programa de interacciones, pues enseguida te dice, revisa esta medicación porque probablemente hay algún problema. En el programa que usamos nosotros no sale nada de eso, sino que eres tú proactivamente el que tiene que solicitar la intervención o en pacientes que toman mucha medicación, acorde a los protocolos de los farmacéuticos de atención primaria, pues los revisan ellos, pero si no, nadie los revisa. Vale, yo creo que se refería a eso, efectivamente, que los polimedicados ellas ya de manera proactiva lo realizan, pero para estos casos, si tenéis la posibilidad de citar al paciente en esa agenda, en 24 horas os contacta. Bueno, pasamos al comentario que es de Teresa Ellaralar. Dice que es imprescindible la comunicación con la farmacia comunitaria por receta para resolver todos los problemas que identificamos. Es muy frustrante encontrarlos y no poder resolverlos. En la comunicación presentada en esta jornada, en Carballín, tuvimos 97 intervenciones farmacéuticas en 3 meses. Bueno, ese es el comentario. Hay una felicitación de Ana Cartanyá, a la cual yo me sumo también, que dice muchas felicidades por demostrar que se puede tratar al paciente sin sujeciones. Felicidades de corazón. Pues felicidades de corazón. Y las preguntas que hay, una la hace Sara Lázaro Martínez, es para María Ángeles también. Dice que has comentado que lograsteis el cambio de actitud de los profesionales sanitarios y ella pregunta cómo se puede fomentar ese cambio de actitud de los profesionales cuando estos alegan siempre que bueno, la falta de recursos humanos, no nos queda más medida que la sujeción por la propia seguridad del paciente, etcétera, ¿no? Y que fundamentalmente sucede, cree, en los ámbitos privados. María, hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes.
Pues nada, mira, comentaros que solamente es ver para creer. O sea, cuando no lo haces no lo puedes creer, pero cuando se hace y se logra es cuando te das cuenta de que solamente hay que hacerlo. Sí, es verdad que nosotros empezamos con un programa guiado intentando quitar las sujeciones que menos problemas nos iban a crear y más fáciles de retirar. Entonces vas viendo que no pasa nada por retirar, que los pacientes se siguen, si se tienen que caer, se van a caer igual, pero te haces tantas reuniones interdisciplinares con todo el equipo y pensando tantas medidas de seguridad pasiva que tenemos que adoptar para que ese paciente que se va a caer, porque sabemos que las demencias incluso se caen más, tiene toda la cobertura de seguridad del paciente para que no tenga ninguna repercusión mayor y además se ve y se evidencia, porque no lo hemos tenido, que al final todo el mundo cree en que se puede hacer otra forma de cuidar y de dignificar al paciente y no solo al paciente, sino nuestra manera de trabajar y dignificar nuestro trabajo. Y al final es solamente ver para creer, porque incluso el tema del personal, del número de personal, es una no indicación, es por un problema organizativo y eso no es un tema para poder pautar sujeciones. Pero es solamente ver para creer. Cuando nosotros lo hemos logrado con el número mismo de personal que atábamos, ya no atamos, es porque se puede hacer. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en otro sitio? Vale. Hay que múltiples reuniones y pensar múltiples soluciones para que el paciente tenga la seguridad suficiente para no haber repercusiones mayores. Me imagino, María Ángeles, que los resultados obtenidos, devueltos al personal, habrá demostrado, ¿no? Si habéis demostrado que disminuyen que no aumentan las úlceras por presión, que no aumentan las caídas, que disminuye el uso de psicofármacos, que no se necesita. Yo creo que el devolver esos resultados hace que la gente se adhiera. Lo vea, ¿no? Y lo vea que se puede cuidar de una forma diferente y más digna, incluso para ellos sobre todo, pero para nosotros dignifica nuestro trabajo. Pues sí, enhorabuena, desde luego, porque me parece un reto y un hito. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Oh, tenemos más, perdón. Bueno, esta pregunta es de María Agustina Fernández Pérez, va dirigida a Maya, de la Triple WOMI, y dice, se ha planteado en la intervención indicar, se ha planteado en la intervención indicar si hay afectación del filtrado, como prueba de la necesidad de eliminar la interacción. Me he saltado una de que había antes, perdón, es que mientras está hablando ha habido varias. Perdona, empiezo por otra, que yo creo que va al hilo de esta. La primera es también de María Agustina, también va dirigida a Maya y dice, ¿has tenido en cuenta priorizar la intervención según la función renal? Es decir, ¿priorizar a aquellos pacientes con peor función renal? ¿Amaya? Bueno, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy. Y bueno, con respecto a la pregunta, me gustaría decir que antes de implementar la estrategia se analizó la población diana, ¿no? Sobre la que íbamos a intervenir. Y bueno, según los datos que tenemos, 108 pacientes sí que tenían ya un diagnóstico codificado en la historia de insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que hicimos, aunque no se ha explicado aquí en la presentación, fue como hacer dos grupos de pacientes, los que ya tenían insuficiencia renal crónica y los que no. Entonces, lo que hemos presentado aquí hoy, al final, son unos datos preliminares de un dato global, ¿no? De lo que es la estrategia, pero sí que nos gustaría analizar en un futuro, pues, cómo ha ido, si ha empeorado el filtrado, si el paciente ha tenido que ingresar, etcétera, ¿no? Entonces, todavía está un poco todo un poco preliminar, pero bueno, lo analizaremos y os lo contaremos. Vale, pero tú no eres Amaya, he visto que eres Natalia. No, yo soy Amaya no ha podido. Vale, me estaba despistando, yo me dirigía continuamente a Amaya. Hay otra pregunta para ti, para Natalia, también de Agustina Fernández. Dice, ¿se ha planteado en la intervención indicar si hay afectación del filtrado como prueba de la necesidad de eliminar la interacción? Bueno, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Que estaba diciendo. Como ya partíamos de un subgrupo que tenía insuficiencia renal crónica, tenemos que ver un poco qué ha pasado con estos pacientes. Y como todavía no hemos podido analizarlo, pues ya tenemos que verlo en un futuro.
me imagino que va a estar parecida, porque dice que teniendo en cuenta el incremento del riesgo del 30% y la relevancia del posible daño, ¿cuál es la principal causa de la no retirada? Yo también me había quedado un poco al oírla pensando si habíais analizado las causas de por qué no lo retiran después de vuestra recomendación, de la no retirada, y luego si habíais hecho seguimiento de las personas que habían dicho que lo dejan pendiente, de si es en el momento porque no tienen tiempo y tal, o lo dejan pendiente porque se les olvida. Si habéis hecho seguimiento de eso, las causas y el seguimiento. Bueno, nosotros cuando enviamos las propuestas, como ya se ha explicado que hay tres opciones, el médico cuando rechaza no se solicita, ¿no?, que registre el motivo. Entonces, el único feedback que tenemos por parte del médico es normalmente cuando vamos a los centros de salud, les preguntamos cómo van las estrategias, qué les parece, si por qué rechazan más, si no, cómo mejorar un poco en definitiva, ¿no? Entonces, como tenemos varias estrategias en marcha, para ver las causas deberíamos ir paciente por paciente revisándolo, y ahora mismo pues no es factible, ¿no? Tenemos que pulirlo un poco más y mejorar lo que es el feedback para saber un poco las causas de por qué se posponen o por qué se rechazan. Vale, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, hay otras muchas de felicidades, de dar la enhorabuena por todas las comunicaciones. Hay una que dice la comunicación con la farmacia comunitaria es imprescindible, hay que trabajar en ella. Muchísimas gracias, un cambio muy bueno. Felicitaciones, excelentes presentaciones, especialmente a Isabel y a María Ángeles por las nuevas aportaciones e ideas. A ver aquí, que esta es más larga, de Mónica Carazos. Quiero felicitar por el gran trabajo que habéis hecho, las presentaciones, las digitales, ingeniosas, útiles, temáticas. Se ha propiciado una gran asistencia por parte de los profesionales, bueno, de conocimiento a través de todos vosotros. Muchísimas felicidades. Felicito al servicio de farmacia, que ha logrado la alerta en la historia de prescripción sobre los AINES en los pacientes con IECARA 2 y un diurético. Creo que no me dejo ninguna, porque han empezado a poner muchas. Creo que no me dejo ninguna. No sé si hay alguna más, alguna pregunta, aparte de felicitaciones. Creo que no hay ninguna más. Pues no sé, Pastora, cómo veas, si quieres clausurar, cerrar. Pues perfecto, si ha entrado una nueva, si quieres. A ver. Sí, es que no la he visto. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Ah, sí. A propósito, la de Araceli Rivera. Eso es. Y luego sí, otra hora de Araceli Rivera, pero dice, a propósito de lo comentado sobre la posibilidad de citar en las agendas de las farmacéuticas la revisión del tratamiento a demanda en Madrid, además de los médicos, lo pueden hacer también las enfermeras. Y es de gran ayuda cuando detectas un posible incidente. Muchas gracias, Araceli, por tu aclaración. Hay otra de Pilar Marcos, dice al respecto de la triple whammy, ¿por qué no se quita siempre por la presión de los pacientes a la prescripción sin mal control del dolor, por la prescripción de otros especialistas que no tienen en cuenta el resto de los tratamientos del paciente? ¿Por qué no se quita siempre por la presión? Vale. O sea, que ¿por qué no se retira siempre el AIN, entiendo, ¿no? Por la presión de los pacientes. No sé, Natalia, si quieres intervenir. O sea, claro, lo ideal es que se retrase, pero pues muchas veces hay un cúmulo de factores, ¿no? Por lo que nos dicen, pues muchas veces el mal control del dolor o que el médico no lo ha visto en un momento dado o no ha podido. Entonces, bueno, es un poco una mezcla de todo también. Pero bueno, lo que proponemos es intentar no prescribirlo y bueno, si ya está prescrito, intentar quitarlo o cambiarlo, ¿no? Muchas veces damos la opción del metamizol o de paracetamol o entonces hay que valorar un poco todo. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Gracias. Bueno, hay más de felicitaciones, de muy interesante, gran trabajo, enhorabuena. Yo creo que no hay más.
Ok, pues muchas gracias, Asunción, por la gran moderación también que has hecho y a todos los asistentes por participar tanto y mandar estas preguntas que habíamos dicho que iban a suponer un debate muy enriquecedor. Yo, para finalizar la mesa, la verdad es que me he permitido una cierta licencia de resumir a modo de cierre los aprendizajes que me llevo de estas 8 grandes experiencias que han presentado. De Cecilia, pues comentar que el acceso a la historia clínica electrónica del Sistema Nacional de Salud por parte de los centros sociosanitarios y el gran trabajo de los farmacéuticos de atención primaria para conciliar la medicación, pues es esencial para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria. De Carlos Jiménez, pues la necesidad de optimizar la comunicación entre los diferentes profesionales que atienden al paciente y de integrar en la historia clínica herramientas que puedan ayudar a alertar sobre posibles interacciones. De Mercedes Pereira, pues que existe un problema con la perpetuación de las pautas y de las dosis de los tratamientos en los árboles de prescripción electrónica sobre los que hay que concienciar a los profesionales y que además tenemos que protocolizar actuaciones para poder reducir esos errores. De María Ángeles Domínguez, pues que una estrategia institucional sobre el no uso de las contenciones físicas sin necesidad de aumentar el uso de psicofármacos no conlleva un aumento de fracturas ni de caídas, y sí una disminución de las úlceras por presión y sin pérdida de la dignidad de la persona. De Isabel Gómez, pues que una iniciativa con diversas medidas para comunicar dirigidas al uso adecuado y seguro de la vacuna frente a la COVID-19 por parte de los farmacéuticos de atención primaria, a base de webinars, de boletines, de resolución de dudas, pues puede minimizar los riesgos y disminuir la variabilidad de la práctica clínica. De María Escorihuela, que la importancia de las revisiones de tratamientos en las transiciones de la alta hospitalaria y la verificación de la comprensión de las pautas por parte de los pacientes que pueden reducir los errores. De Natalia Alfueta y de Amaya Echevarría, que es la que nos la ha presentado, que una estrategia multidisciplinar para disminuir el número de pacientes expuestos a la triple whammy puede reducir con éxito los riesgos de aparición de insuficiencia renal aguda en este tipo de pacientes. Y de Javier Carretero, que una serie de actuaciones siguiendo el modelo del ciclo de PDCA pues puede evitar la aparición de daños asociados a la asistencia sanitaria ante situaciones de riesgo de vital inminente. Como habéis comprobado, pues son 8 grandes comunicaciones que han presentado médicos, enfermeras y farmacéuticos de atención primaria y que han identificado problemas y han encontrado soluciones en pro de la mejora de la seguridad de los pacientes, tanto en la atención primaria como en la atención sociosanitaria. Sin más, pues bueno, agradeceros a todos la asistencia, vuestra participación, vuestra atención y recordaros que mañana a las 5 de la tarde os esperamos con otras 2 grandes mesas en las que seguiremos aprendiendo de ellas. Muchas gracias a todos, un beso fuerte.